Hola, muy buenas a todos. Vamos a empezar con este pedazos de pasión de todos los altares de Sevilla, de las hermandades de penitencia y de las vísperas. Comenzamos. Hola, Seth. Hola, Cristi Cofrade. Hola, Rafa. Hola, Pasión Puerto Real. Empezamos con la borriquita de la Hermandad del Amor. Ahí tenemos ese altar de la borrequilla, que compaginarán con imágenes en la calle. Espero que estéis todos bien. Este es un vídeo de pedacitos de pasión. Tenemos el Cristo de la borrequita en la calle. ¡Hola, Julián! ¡Muy buenas! Don Javier, Jesús, Don Javier. Ahí intercalando imagen de la borrequita en la calle con el altar que tuvo la borrequita en El Salvador. La verdad que les ha quedado bien, ¿eh? Les ha quedado bien el altar de la borrequita. No sé vosotros cómo lo pensáis. ¿Os gusta? ¿Cómo le ha quedado a la borrequita? Muy cargado para Rafa. Vamos ya para despojado, que recordamos que las imágenes secundarias estaban en la exposición de grupos escultóricos. Ahí tenemos al Cristo del despojado. Solo porque el grupo escultórico estaba en la otra exposición. Ahora miro qué tal todo, pero es cierto que hay una persona de Sevilla que ha dicho que algunas cofradías que no se desfrazaron mucho respecto a otras, sencillo y con buen gusto, y que han hecho altares de culto mejor. Y ahí tenemos el grupo escultórico de Jesús Despojado en la exposición de grupos escultóricos. Que también algún día le echaremos un vistazo a la exposición. Que tengo un pequeño vídeo de esta exposición también. Y en Nomini Day también tengo un vídeo de toda la exposición, que más adelante iremos viendo poco a poco. Hola, José Manuel, yo he ido a verlas todos. Genial. Genial, José Manuel. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te ha parecido? ¿Ves? Esto me gusta. Que estén expuestas las imágenes secundarias y me encanta que sea así. Las exposiciones, vaya. Yo tengo un pequeño... O sea, yo me he guardado, porque en YouTube están vídeos de las exposiciones de Jerez, de la Innomine Day, de esta, de los grupos escultóricos. Tengo varios vídeos guardados. Sí, José, estoy solo. Vente. Tenemos el palio.
Tenemos más o menos de 3 orillas por delante. Ahí estaba cómo estaba el altar con la Virgen del Palio. Y aquí ya es como está en la calle. Antes y después. ¡Hola, José! ¡Vamos para la paz! Bien, ¿eh? ¡Hermandad de la paz! ¡Tercera hermandad del Domingo de Ramos! ¡Coño, pues! Empezamos con el Imágenes de la Paz en la calle. La del... Que yo tuve la coronación. Eso, la de Porvenir. Y ahí nos tenemos el Cristo, la imagen del Cristo arriba y la Virgen abajo. Abajo, sí, abajo. Dice, de vuelta al Porvenir, sí. Es algo que se da poco valor, pero sin ellos no se entiende sin una escenografía. Me encanta, sí, está bien. Lo iba a decir, sí. Hoy va a sonar doble, ¿eh? ¿Hoy va a sonar doble o qué? ¡Hola, Mariocha! ¡Muy buenas! Estamos con... aún... con los altares de las cofradías del Domingo de Ramos. No. 3 horas por delante, con todas las hermandades. Aquí tengo puesto la tabla. Ah, vale. ¡8 espectadores! Que queda hacer host, que queda compartir. Es vomitable que se acaba de apagar. ¡No! Ah, no, espérate, que se acaba de pillar. Ahí tenemos el palio de la Virgen de la Paz en la calle. Y ahí tenemos a la Virgen a los pies del Señor y rodeado de candelería. ¿Cómo? ¿Eh? Pam, parram, pam, parram. Ahora, de silencio. ¡Vamos con la cena! Qué raro no ve a Antonio por aquí. ¡Hermandad de la cena! Dice ese, Superblanca la Paz, Dios, es que la paz es la paz impresionante. Ahí tenemos el apostolado en el altar de la cena. Para mi gusto le ha quedado bien. No sé cómo lo veis vosotros. Para, para. Pero hostias, que es que me han costado distinguir el bordado y todo lo de lo blanco. Para, papá. Dice Rafa, demasiado ambientazo, pero bueno, es la Santa Cena, no me gusta, lo siento. Bueno, no pasa nada, Rafa, no hay problema. Eso es lo malo de tener tantas imágenes la cena, está todo apostolado. No se le puede decir mucha cosa, la verdad. Y si estuviera él solo, también así, mucha gente dirá, ¿y por qué no pusieron el apostolado? Entonces no sé. Hombre, pues no me hago por esa...
No, por eso tendría muy cara la cena, ¿eh? Dice, quizás en una disposición mejor se podría hacer más o menos. Podría ser. El humildad y paciencia en su sitio. Con los faroles de la, del paso de la cena. O lo mejor, puede ser. Que colocando mejor estuviera mejor. Es que en esa cofradía yo creo que tiene más, se preocupan más de y si este me encanta de la cena de subterráneo que de la otra. Sí, ahí tenemos a Virgen de la Virgen del Subterráneo. Yo me acuerdo de esta vez, me acuerdo muy bien el nombre porque le digo la Virgen del metro. Y tú dirás, ¿por qué? Por el subterráneo. ¿Por dónde va el metro? Por el subterráneo. Dice, o sea, yo he visto el altar de la cena de aquí de Málaga. Y jugando con los apóstoles con buena disposición se puede dar mucho juego, ¿eh? Escúchame, ¡hola, Jesús! Cena, muy buenas. Lo he visto yo en persona. Sí. Y váyate, le esperaba otra cosa. Solamente te digo una cosita, Alestar, que ya está tomando forma el trío del frente del nuestro. Y te aviso que cuando lo veas vas a decir, ¡ostras! ¡Vamos con Iniesta! ¿Oye? ¡Con la Iniesta! Otercan. Que por cierto va 2-3 el Barça. Perdió, ya acabó el partido. Pues yo he escuchado gol dos veces y aquí con los madridistas que son. Por eso. Me faltaba a mí un madridista cantando el vino del Barça, tío. Tengo mis manos al fondo que me está mirando con una cara muy diciendo: ¿qué hace? Capullo, tú eres del Madrid. ¿Qué hace este cantante? Me quería hacerlo también con Jeffy. ¿Sabes que la banda que está sonando es Santa Daral? Santa María Daral. Dice, coincido contigo, una disposición diferente es otra cosa. Claro, claro. Dice Jesús, ¡oh! La tablet que no me... ¡Bien! Para que no tenga truco esto. Está la Virgen de la Iniesta. Oye, fuera... El frontal de la... En la exposición Inomine Day. Y se mola. La mamá, la Iniesta que me la han puesto en el paso del, en el paso del Cristo. Sí, no, está montado en el paso de palio la Iniesta. Lo que pasa es que el frontal del paso de palio estaba también en la exposición Inomine Day. O por lo menos lo han enchufado, vamos, lo han puesto en el vídeo. Es que está muy recargado. ¡Hermano San Roque! Sí, por cierto. Está muy recargado arriba, todo y muy disperso. Todo, quizás dándole hueco por debajo y tal, estando él arriba, presidiendo, hubiese quedado mejor. Rafa. De Hebrea en el palio, curioso. Ahí tenemos a San Roque. Él en su sitio metido, al lado con los faroles. ¿Qué ibas a decir, José? No, estoy mirando la cosilla. Ah.
Dice de Mario Hacha, ¡qué bonito! Lo bueno, sí, breve. Dos veces bueno. Sí, eso sí. Tenemos la Virgen. 10 espectadores. Gracias por estar ahí. Dice, sencillo y maravilloso. Tenemos a la Virgen. Aún estas hermandades del Domingo de Ramos. Y veremos todas las hermandades de penitencia y la, al final las de vísperas también. Ahí está el techo de palio, que estuvo en la exposición de In Nomine Dei. A ver, que para montar un altar no hace falta mucha cosa tampoco, ¿eh? Puede ir sencillo y estar bien igual, ¿eh? Incluso a veces mejor. Pero bueno. Seguro que... Aún así seguramente habrá... críticas por todo. Aunque esté sencillo, habrá gente que decía que podía hacerlo mejor. La estrella, empezamos con la estrella. Mi hermano creo que esta noche se va a meter con los pecados. Pues se lo ve tú por conectado en los pecados, mi hermano. Vale. Mi hermano es todo lo contrario. Mi hermano odia a un pecador. Ah. Dice que un pecador es la marcha más repetitiva que he visto yo. Dice Jesús, exacto, aunque yo prefiero mucho de todo. Rey de Triana, coño. Y mi zapatero. Pam 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 pam. Mira, ya se ha conectado. Creo. Escucha el teclado por aquí, que está mi mano aquí al lado. Vale, vale. Dice, hola. ¿Cómo se llama tu hermano? Leche. Sí. Para mí, del mejor del Domingo de Ramos, ¿eh? El Cristo de la Estrella. El detalle de la túnica y el cáliz ahí en el paso tiene su aquel. Tenemos a la Virgen de la Estrella. Dice, hola, pecador. Ya terminaron con las obras en la estrella, ¿no? Creo que ya terminaron con las obras. De la ampliación de la Casa Hermandad. No. Creo. Triana es otro mundo. ¡Qué rico pollo! Bueno, ¿en serio? Hola. ¡Ya empezamos! ¡Otra vez! ¡Ya empezamos otra vez! José, ¿qué has hecho ya? Es impresionante esta Virgen, es la que más me gusta de Sevilla. ¿Sí? Ahí va. Vamos con la amargura.
Ya se bendijo la nueva capilla de la estrella, vale. Ya tenemos al señor de la amargura. Aviso. What? Y yo he visto algo como ha quedado. Bueno, está, que por cierto no está mal, ¿eh? Javi. ¿Qué? Javi. ¿Qué? Escúchame, mira muy tío el guay. Que me estoy quedando flipado con una cosa de tele. Sí, ya. ¿Qué has hecho ya? Yo no he hecho nada, ¿eh? Yo, es que si no me estuviera riendo, ¿eh? Es que estoy leyendo aquí, estoy viendo aquí el chat y de pronto veo. Como tengo aquí la tablet delante, veo. Está haciendo uno que se llama. What? ¿En serio que hay uno que se ha puesto? Madre del amor hermoso. Déjate de verdad, tío. Uy, 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 uy. Vale, ah. Antonio. Pam, 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 pam. Silencio blanco. Uy, 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 qué maravilla, mi alma. Uy, uy, uy. Javi, ya está gustando ya Triana, ¿ves? Se está cambiando de bando. Muy bien, Javi. No, caray. Leyendo el chat, porque a lo mejor hoy no me funciona, no sé por qué. Ah, no, espérate. ¡Anuncio! ¡No! ¡Anuncio no! ¡Anuncio! If you were a trader, plus 500 is the place. ¡Por sí, pues. Bien. Ahí teníamos el paso de la amargura. Esto era de la... Uno, dos... Y... Estaba en la exposición de pasos. De grupos escultóricos. Teníamos ahí las imágenes secundarias. Ahí está el palio, la Virgen de la Amargura, acompañado de San Juan. Mm-hmm.
Esta es la entrada, ¿no? Sí, creo que sí, que estaba la entrada. Creo que sí, que estaba la entrada. No digo que te ha quedado mudo. Nah. ¿Y eso? Porque está atendiendo. Me gusta, está de. O está atendiendo. ¿Al vídeo? Si no te veo. Si no te veo. Ah, vale, está atendiendo el vídeo, entendido, tío. Claro. What? Dice. Alexa dice. No voy a decir el nombre. Un nombre es bastante inapropiado. ¿No había otro tío? ¿Está aquí usted el amor? ¿Alguien ha escuchado la vista ni ese? Yo me estoy quedando flipado, ¿eh? Para broma. Que no. A ver, no, el otro día. Tío, va. El otro. Escúchame, el otro día uno con Benito Camila. Que ese sí me hizo gracia. A mí ninguna. Tú mismo lo has dicho. Pero ese. Pero escúchame, ya es que este último ya es que pa bloquear y mandarlo todo por culo. A mí me escucha de fondo, ¿no? ¿Este que he visto es? El amor. El amor. ¿Ese es de la borriquita o algo de eso? Claro. Efectivamente. Sale por la noche, el domingo de Ramos. Bien. Ha estudiado. Claro que sí, mi arma. Está la Virgen. El palio. Ah. Sí, la vida de Socorro. Mira, no me vaciles, sí. Javi no. ¿Puedes hacer una pregunta? Vamos, a ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Me llamas esta tarde, lo sabes, Javi? ¿Eh? ¿Quién? A ver. José, que yo... me llama esta tarde, me ha llamado. Pues vale. No, a ver. Es más sencillo y está bien, igual la Virgen. A ver, que enorme, que tú sabes, que él sabe cuál es. Y resulta que me dio pues, que voy a cruzar y me dice mi novia: ¿aquel no es Antonio? Y digo yo, digo, guau, dice el niño, el que va a coger el autobús. Y ahora lo veo y digo, hostia, la verdad, el Antonio. Y justamente por eso lo he llamado. Vamos con el polígono de San Pablo, ya está, entramos el Lunes Santo. ¡Wow! ¡Vuelve Triana! Me gusta. ¡Vuelve Triana! Oye, la puesto muy simple, ¿no? El altar. ¿Eh? Eso sí, verdad, ¿eh? La puesto muy simple el altar, ¿eh? A veces, con que esté, si, aunque esté simple, no pasa nada. No ha puesto ni grupo escultórico ni nada. Usoso. Vamos a ver lo que ha montado San Gonzalo, vamos a ver.
Yo espero que haya gustado. ¿No? Yo lo he visto y no me ha gustado. Las cofradías están muy vagas, no sé. Pues a ver lo que dice tu jueves santo, el jueves de, del chiquito, porque yo ya sé. Es que siempre, siempre también puede, también puede hacer un altar simple igualmente. Ahí tenemos a la Virgen. ¿Cómo va? Creo. La segunda del lunes es San Gonzalo, ¿no? Espérate. Dilo contra. Espérate, creo que es San Gonzalo. Creo que es el lunes, pero te lo voy a mirar. Itinerario Lunes Santo Sevilla. Y Javi, ¿dónde lo estoy mirando? En la Wikipedia. Ah, bueno. Pensé que vas a decir el penitente. Vamos con la redención. Vamos con la redención. Ben no estaba mal encaminado. Pues ya ven todo completo. La redención. El penitente sí está, lo tiene. Eso está más fácil. Con el olivo y todo. ¡Ostras! Esto está mejor, ¿ves? Creo que les quedó bien, ¿eh? Para mí. Para mi gusto le quedó bien. Chat. Chat. Pues sí. Chat. Pues esto es una noticia. Estoy de acuerdo con Antonio. Ay, la Virgen. Esto es noticia. Tía. Pollote, ¿qué pasa, tío? Pollote. Gracias, gracias. ¿Qué ha dicho de? Oye, Javi, ¿te imaginas que la zona o pegado? Pues si sale, salió. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no lo ando vigilando. De hecho. ¿Qué habéis hecho hoy? Por hablarme de algo. José, una preguntilla. Me llamo. ¿Cuánto vale un bono bus vacío sin ti en viaje? 2 euros. ¿2 euros? Sí. Muchas gracias. No hay de qué, para ser vieja. Aviso que estoy mirando la chuleta, la siguiente es Santa Genoveva. Sí. Y después creo que ya entre. Y después ya San Gonzalo, me parece. No, Santa Marta. Es Santa Marta, después San Gonzalo, sí, es verdad. Yes. Y después de Veracruz, y después las penes, después las aguas y después el museo. Dios, qué largo. La Virgen delante, antes del misterio, la Virgen delante. Agua. Mola, me gusta. Igual que claro. La esperanza de aquí. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue la que trajo a Jesús al mundo? ¿A Virgen, no? ¡Hala! Pues tendría que ir primero ella. Además, te recuerdo una cosa. ¿Cómo se llama? Ah, no. En este caso no. Pues. Además, supongo que donde el misterio le hace falta más hueco. También. Alexa, aquí tiene tu homónima de la novia de Malaca, tú viendo los suyos.
nos parecía distinta, tío. Solo como prima. Será, no, la, será la, la misma, la misma vocación, por lo menos. Lo pilló, mira, Javi la ha pillado antes que tú. La misma, el mismo nombre, la misma vocación. Anónimas que no tienen ningún, que no tiene autor. Este, Javi, he dicho anónima o homónima. Homónima. Homónima, has dicho. ¿O te entendió? ¿Está entendido? Anónima. Dice el... Pero es bonita. No sé, la próxima vez que me ve la calle, saluda a mí, machote. Vamos con Santa Genoveva, con el polígono. Porque yo lo vi, básicamente. Con Santa Genoveva. Estuvo allí la banda. Uy, la banda, la... ¡Buenas, Tinaco! ¡Buenas noches! Y tú dirás, ¿qué pinta la cofradía? Tú dirás, ¿qué pinta la cofradía de la cena en Sevilla? ¿Cómo se llama la vid de la cena de Málaga? Pero ¿de la ¿cómo se llama la banda de... la banda... uy, mira. ¿Cómo se llama la vid de la cena de Málaga? ¿La Paz? La Paz, claro. ¿Cómo se ¿qué llama tal, Tinaco? El Cristo. ¿Cómo se llama la virgen que hemos visto antes que era blanca? La Paz. Es el mismo nombre. Es que ahora por ahí hay muchas virgen de la Paz. Ejemplo, la es que en cada lugar ponen sus nombres. Exacto. Por ejemplo, te voy a poner el caso. La virgen de Rocío. La novia de Málaga, ¿cómo se llama? La virgen de Rocío. La de Rocío. ¿Cómo se llama la Virgen de Rendión? ¿Rocío? Bien, lo entendiste. Por ejemplo, para esta Virgen tendría que ir, si por ejemplo fuese alguna de aquí, sí, tendría que ir por ejemplo al Taraja. ¿Por qué? Porque es Mercedes. Creo que es Mercedes, la Virgen. Santa Genoveva. Ah, la lo. ¿Quién es la Merced? Es la Virgen de la Hermana de Pasión. Esa sí que es la Virgen de la Merced. O Virgen de las Mercedes. Pero, fíjate, Javi, que tú, ayer estabas viendo tú a esta cofradía, ¿eh? Ya. Ahí tenemos a la Virgen del Paso de Palio. Del cautivo de Santa Genoveva. Efectivamente. ¿A esta? ¿Qué dices? Ayer estaba tú viendo a esta. ¿No estaba viendo tú a Santa Genoveva ayer, Javi? El viernes. Oye, chico, hoy es sábado. Hay que ver, que ayer no está aquí ninguno, ¿eh? El viernes. Ha sido el viernes cuando lo vi a Santa Genoveva. Y mañana la cruz de mayo. Santa Marta, sí. Mañana la cruces de mayo. ¿Tú sabes cómo apodo yo a esta cofradía, Santa Marta? ¿Ves? El altar sencillo es suficiente para Santa Marta. Con mi respeto. Yo lo veo bien, así de como está. ¿Tú sabes cómo le digo yo a esta cofradía? Y amigos míos de Sevilla le llaman así. ¿Cómo? El Ferrari. ¿Eh? Y tú dirás, ¿el Ferrari por qué? Muy fácil. Tú ponte... Se te ha entrecortado, José. Dice Mario, Santa Marta arrasa. Lo que han mostrado ahí, para mí está bien, Santa Marta. Vamos, acá está. Bueno, te voy a decir cuánto tarda en campana. San Gonzalo. Vamos con San Gonzalo. El señor de San Gonzalo arriba y la Virgen de la Salud abajo.
sencillo y no hace falta nada más. Pero bueno, también el también el grupo escultórico que estaba en las exposiciones, el grupo escultórico. No me gusta, tío. No me gusta. Pues, pero el grupo escultórico estaba en la otra exposición. ¿Qué le quieres pedir? Yo lo veo bien. No hace falta que... Ah, eso es verdad. El grupo escultórico estaba en la exposición. Adentro, que voy a hablar con la clienta, ¿vale? Vale, vale, perfecto. ¿Ves? De hecho, ahí está la exposición del grupo escultórico. Es que si estaba el grupo escultórico en esa exposición, está, más no podían está, hacer. Yo lo veo suficiente como han puesto. Más, mucho más no podían poner. Yo creo que le quedó bien. Sencillo, por ahí, punto. Vamos, vamos, mi opinión, ¿eh? No sé a qué le parece a los demás. Yo, mira, para que, ahora que no está Antonio, por respeto al a la cuenta y por respeto a todo, sí, he quitado las dos. Y a los demás, he quitado las dos cuentas esas. Que tú y yo sabemos. Vamos, que te puedo decir que yo estoy ahora mismo. 50. Con la de O Pecador, le estoy aquí en el. En esto, ¿cómo se llama? En la tablet. Sí. Vamos, O Pecador. Lo estoy escribiendo en la tablet. Aunque, como mi mano la ha dejado aquí, digo, mira, me sigo con la misma de esa. Para no abrir otra. Y de buena primera veo. Uno que se llama... No hace falta que los digas, no hace falta que los digas. No, que no lo voy a decir. Más contexto. Se me entrecorta. Sí, que a veces se te entrecorta un poco, José, a veces. Un punto de vista distinto, Antonio. Otra vez que yo la vi coronarse. La Virgen de la Salud. Y de hecho yo hice mi pulsera propia de Virgen de la Salud. Que me gusta a mí esta vida. Bonita Virgen de la Salud, sí. Coronada. Desde 2017. Entonces debería la coronación, ¿no? Llevamos 43 minutos de vídeo. Y son 3 horas 20. Una cosa, ¿se escucha en la tablet de fondo? No, ahora mismo no lo escucho. Antes lo escuchaba un poquito, ahora no se escucha. Pues mira que le tengo subido el volumen. No, déjalo así, así está bien. Déjalo así que ahora mismo no se escucha, déjalo así. Ahora se escuchaba un poquito. Al separar la música, ahora sí que se escuchaba un poquito. Hostia, aquí, este que he dicho en persona Este es Veracruz, ¿no? Vengo, Martín. Mira lo que... El Cristo, mira lo que la vi, ¿eh? Sí. Y la vi le toca Gólgota. ¿Eh? La Virgen de las Tristezas. El trío musical, capilla musical Gólgota. Que está ahí pendiente a ver si de la entrevista y de eso. Venga, de frente.
¿Cuánto gastas dinero? ¿Sabes lo que yo tengo? La teoría que yo tengo sobre el señor este raro que se ha metido aquí. ¿Qué? Que eso ha sido alguien de tus seguidores de Instagram. Que ha querido meterse. Ah, así. Bueno, es mi teoría. Joder con el ratón. Dice Jesús, en Asturias tenemos un santuario de la Virgen de la Salud. Por favor, que concedió un asturiano que vivía en Sevilla. ¡Hasta las penas! Tú sabes... A ver... ¡Anda! ¡Ostras! Espérate. ¿Este es el Cristo que te tiene que poner un lado para verle la cara? ¿O sí, serio? El mismo, es el mismo. Jesús de las penas, la marcha. Sí, las penas. Es que de las penas. ¿Qué fue la pregunta que falla el otro día? Con este Cristo que la fallé. Qué bonito el altar con las velas, sí, por eso en Puerto Real. Las velas, todas esas velas se quedaban genial. Hacen cada altar por ahí. Tengo que ponerte el lado derecho porque se... Espérate a ver nuestro, espérate a ver nuestro, que va a flipar. Las aguas, vamos con las aguas. Hermandad de las aguas. Tenemos un pequeño monte donde está la Virgen. El San Juan, el ángel con el cáliz. Y el Cristo de las aguas. ¡Ole, lo más guapo del lunes! Aquí tenéis mi cofradía preferida. Las aguas. ¿Y dónde está mi Guadalupe? Eso, la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Cristo al mayor gol. Guadalupe. Este enamorado está bien. Estoy pendiente a mi hijo Guadalupe. Suena con Rosario atrás, ¡Ostras! Atento que llega la belleza. Es que eres guapa, ella. Virgen de las aguas. ¿A quién te recuerda? ¿A quién te recuerda de Málaga? Porque tiene un poquito parecido a una que yo me sé. Que es de la cena. Este es el museo, ¿no? No, museo no. ¿Cuál es? Esta creo que es la última del lunes. ¡Ostras! Es museo, ¿no? Sí. Vale, vale. Museo. Sí, sí, el museo. Cristo... Escúchame, ¿el Cristo es lo que me sorprende? ¿Qué? La posición del cuerpo. Sí, era lo que más me traía en la noche. Sí, sí, sí. Dice, Dolores Estranza me ha parecido a mi vida de antes.
¿Vosotros habéis visto al Cristo la posición del cuerpo que tiene? Sí, raíz retorcida. Una saeta de la veneración, ¿sí? José, una pregunta, una cosa, José. Escucho. Este Cristo también tiene la vocación de aspiración, ¿no? Yes. Yes. Pero el verdadero aspiración es el cachorro, ¿no? Sí. ¿Se puede decir que sí? O sea, estoy viendo un Cristo al lado del altar. Ahí también se veía, en una imagen antes también se veía ahí una columna también. ¿Qué dice Antonio que te estoy escuchando? Estoy comiendo pichita. Pichita. He escuchado, ese Cristo lo llevo yo. Vamos con San Esteban. Entramos a la prisma. Entramos a lo que la puedo dar. Entramos a Martes Santo. Ahí tenemos la imagen de San Esteban. La ventana. El San Esteban. Eso es la ventana. Esteban. Una maravilla, ¿eh? ¡Guau! Wow. Pero la vía, ¿dónde está? La vía tiene desamparado, si no me equivoco, ¿no? Ahí está, no está ahí. Estará en otro lado, no sé. Apuesta la crujía arriba atrás. Sí, detrás de la crujía. Y los sí, faroles. La ventana, una vocación que tiene. A ver, yo digo, os voy a explicar por lo que es lo del señor de la ventana. Porque tú cuando vas por la calle, pasa por donde está la iglesia y hay la ventana. Sí. Y si tú te pones la ventana, lo primero que vas a ver es Cristo. Pero a mí no, ves a Cristo. Entonces mucha gente le dice que los viajeros, por eso lo del señor de la ventana. Claro, es que también se llama, tiene lo de buen viaje. Se puede llamar los viajeros pasaban por lo que era la ventana, sí. Y le pedían que le diera buen viaje, por eso lo del buen viaje. Sí, 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 sí. No te llama bien la tenía, Antonio. Tan, tan, tan. Aquí tenemos la música de la Pasión TV. Está en una capilla callejera, ¿no? En la iglesia. Ah, como dice que. Hostia, qué cara tiene ahí, ¿no? El palio me gusta, ¿eh? Papá. Ahí me recuerda a Pablo. ¿Qué van a llevar los dos pasos? Cristo lleva. Lleva para redención, pero va a llevar Virgen de los Reyes ahora, desde ahora. Cerro del Águila, vamos con el Cristo de. Del amor y desamparo, ¿no? Es el del cerro, el Cristo. O desamparo y abandono. No, desamparo y abandono. Sí, desamparo y abandono. Ahí está el Cristo del Cerro del Águila. Esto me lo sé. Segundo paso. Esto me lo sé de memoria. Cristo del desamparo y abandono. Sí. Banda con el tambor del sol. Sí. Cristo este que va a segundo. La Santa Cruz de. Bueno, Santa Cruz, yo en Santa Cruz. El Nazareno de Huelva. Al Nazareno, la imagen es el Nazareno. Y la Virgen. Pero lo que pasa es que el Nazareno. No me gusta, tío. El Nazareno es el primero que va abriendo. Qué pena con el Nazareno, solo pudo salir un año. Al estrenarse en 2019.
y la Virgen de Olivares. Sí. Ahí lo tiene. Ahí está el Nazareno. Qué maravilla, tío. Gran obra, sí. Me encanta. El Nazareno. ¡Ey! Dice muy bonito el Nazareno, sí, el Nazareno. Coño, si está en el barrio Cerro del Águila. Aquí está la humildad, ¿no? Yes. Sí. Es un campeón de Sevilla, está. Cerro del Águila. Cerro del Águila. En la salida de la Virgen. Y ya está rojo, ¿no? En la salida de la Virgen sueltan palomas. Y en la. Cuando empezó a pasar la Plaza España por ahí más o menos. Y en Semana Santa, cuando puse la salida del Cerro del Águila, una paloma se puso justo en la corona de la Virgen. Lo pusimos aquí en Semana Santa. Vaya, como se caga encima de la corona. Ya, así, bueno, primero por el manto, en la parte superior del manto, y después en la corona se puso. ¡Follón! ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Me estás diciendo tú dónde está el Cerro del Águila? Sí. Para que te haga una idea. La hermandad que está más cerca ahí. Mira, está entre la hermandad de la C y la primera vivienda. ¡Nervión! ¡Oh! ¡Cae nervión! No, fuera broma. Mira, tiene a tu izquierda el Heliópolis. A tu derecha, la primera vivienda. Más para arriba. Puerta este. Bueno, espérate, ¿dónde está Palmete? Sí. Ostras. Pero escúchame, que desde la SEA. Ahí hay un buen tramo, ¿eh? Está lejos, ¿eh? Vamos con la siguiente. Hazla pronto. La Candelaria, ¿no? Sí, Candelaria. Candelaria iba a hacer una extraordinaria, tengo entendido. Candelaria es esta, ¿no? Sí. Yes, no me gusta nada cómo han colocado la vela. Y se parece al silencio, ¿no? La cruz. No. A ver, recalco. Pero antigua, o sea, se comenta de que al principio, cuando le dieron la cruz, se la dieron de esa forma. O sea, que la posición original de la cruz es esa, no la otra. Eso ya lo he escuchado yo en algún lado. Lleva Triana detrás. Sí, de caña. Lleva Triana. ¿Igual que dentro del mundo? No sé. Pero han dicho... ¿Dentro del mundo? Y lleva la cruz así, más o menos. Han dicho que la posición original, cuando le dan la cruz al principio, que se la dan de esa forma. Como al revés. Dice Jesús, exacto. Es que yo lo he visto por ahí por algún lado. Y se la dieron así. ¿Visto, Javi? Dice, se la dieron así para que empezara yendo con ella. Ah, vale, la lleva así. Así. Aviso. El Martes Santo. ¿Vieron lo que te digo? Candelaria. Sí. ¿Lo que es el león ese? Un león. La Candelaria. Que lleva toda la candela.
No lo intentes. Dice, es Jesús recibiendo la cruz. Tía, es guapa. San Benito. San Benito. La sangre y la... Dios te salve, María. Oye, una agrupación propia, ¿no? Nada. Sí. ¿Cómo se llama? Encarnación. Encarnación. Uy, el pirata va en principio. Vamos, ¿tú sabes lo que representa este paso? La presentación al pueblo del Cristo. A ver, si lo pones detrás, que estás presentando al romano. Mira la humildad. Perdona, la humildad va delante. me estoy escuchando retardado, joven. Marcha, perdona a tu pueblo. No, Barrabás, ¿no? Barrabás no está. ¿Qué te iba a decir yo? Barrabás no está, tío. ¿Dónde era? Perdona a tu pueblo. Barrabás sí está, el negro. Dice que Barrabás no es mono, es negro. No. Pues ahí va un negro. Pero ese no es Barrabás, tío. Y van muchos. Barrabás es este, este. El de la. Va un el, negro. El que está al lado del negro. Que no es negro. La sangre. Sí. El negro es un sayón, tío. Claro. Barrabás no es, Javi hoy no duerme. Porque llevo despierto a las 7 de la mañana. Mírate. Y anoche no dormí. La pelea, ¿no? Y la vieja. No, escúchame, entre la pelea. Mi hermano que llegó, que Javi lo sabe. ¿A cuál llegó? ¿Mi hermano? Si te cuento lo que ha pasado, flipas. Mi hermano viene aquí a las 11 y media de la noche, saltándose el toque de queda, borracho perdido. Sí. Después de aquí se va a las 2 de la mañana en dirección su casa, que está a tomar por culo de aquí. ¿Ves? Y dice Jesús, dice Jesús, perdona a tu pueblo, señora. Barrabás no es negro. Yo ya sé de sobra que no es, pero bueno. Pero espérate, que aquí mira, gracias. Llega a su casa y lo primero que hace, aporreando la puerta a las 2 y media de la mañana, y mi cuñado acostado. Barrabás no es negro, el negro es un sayón. Claro, claro. En algún paso al lado del negro, Barrabás.
Encarnación. ¿De azul? ¿Qué? What? O sea, estaba de azul, ¿eh? En el altar estaba de azul. El manto era azul. El que le tenían puesto en el altar, ¿eh? ¿No os habéis fijado? ¡La bofetada! ¡Vamos con dulce nombre! ¡Oh, vale, mi dulce nombre! Pa 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 pam. Pa pam. ¿Ves? ¿Dónde la están cagando? Otra vez, vamos a ver. Si hay una exposición de grupos cultóricos, ¿dónde quiere que esté los grupos cultóricos? Con la iglesia. No, porque estaba en la exposición. Oye, a otro lado. Va de espalda, ¿no? Sí, la bofetada va siempre de espaldas. ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? Sí, digo yo. ¿Dónde fue la otra? Ah, vale, yo no lo sabía, yo. Ah. Pero es la catedral, ¿no? No. Sí, porque es el altar de culto y no es estación de penitencia. Por eso manto azul. Ah, vale, Jesús. Es, Antonio, lo que tú has dicho que eso, si eso es la catedral, eso es el ayuntamiento. Eso me parecía la catedral, tío, lo de la izquierda. No te vas muy lejos porque resulta que la catedral está al lado. Ay, mi dulce hombre. ¿Eh? Cómo suena el palio, ¿eh? Sí. Esto sí está bien, ¿ves? Anda, pero ¿qué Cristo es ese? El crucificado ese. Es una cofradía, ¿no? Debe de ser. Espérate, ¿cuál es? La cofradía. Espérate, después del dulce nombre te la voy a decir cuál va. Los Javieres. ¿Eh? Sí, Javieres. Ahí tenemos crucificado detrás. Y pues la Virgen con San Juan delante. Es los Javieres. Anda tu cofradía, Javi, ¿eh? Hasta hermano. Hasta hermano. Hostia, Javi, esto sí. Man... La Virgen con San Juan, adelante. Sí. Oye, San Juan está, no está bien, está bien, ¿eh? Con la Virgen de San Juan, ¿no? Sí, sí, sí.
Dice Jesús, ¿qué más incienso en casa? Yo no. Ojalá a mí no me deja. Y tampoco tengo incienciado para hacer incienso. Yo la verdad que tampoco, ¿eh? Yo no tengo tampoco. Se me ha dicho, yo sí. Bien, Mariocha, bien. Y Jesús también. Javi, ¿cómo? Mariocha, eres gallega, se nota, ¿eh? No, es de... Es gallega, sí, ¿no? Sí, de Ferrol. Dice la de Tarrete, lo compré esta Semana Santa. Mola el altar, tío. Mola la cristería del palio. Sí, ferrolanas. Tres por lo menos, bueno. A ver, además. A más gente de Ferrol. Nada, en este Twitch, este canal ya hay unos cuantos de Ferrol. Vámonos, venga. Consentir Semana Santa todo el año, ¿sí? La crestería del palio mola, ¿eh? La parte de arriba. Diferente. Le quedó bien el altar, lo de Cristo. Estamos con Santa Cruz. Anda, ¿y sea lo que le han puesto al Cristo detrás? Que a lo más raro. Santa Cruz. Sí, Santa Cruz es el martes. ¿Por qué? No, siguiendo. Dice Jesús, y ese aro se ve raro. Ya, es que me parece a mí también. Ese aro es raro. La verdad que sí que es raro. No sé por qué se lo han puesto, la verdad. Raro. Carmen Doloroso, primera del Miércoles Santo. Tin ton tan tin tan. Ahí tenemos el grupo escultórico en la exposición de los pasos. La exposición de los misterios. In the UR. Sí. Bueno, no, ahora va a paso de Linares, el Carmen Doloroso. Sí, baña bien, ¿no? ¿Lo ves? Eso sí. Ya, pero esa exposición es de la exposición de grupos escultóricos. De secundarias. Que hubo. Vale.
pam, pararam. La verdad, buen trabajo el de Pedacitos de Pasión. Para pa 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 pa. Pam para pa pa. ¿Esta es la Plaza San Francisco? No, sí. ¿O está o era? Vale. Vamos bien, ¿eh? Esto es redención. Está no cambiando lo otro, ¿no? Hola, Nico. Muy buenas noches. Está bien. Nico, no te saludo porque te metes mucho conmigo. Uy. Uy. Ay. ¡La sed! San José de Cristo y la Virgen con San Juan. No tengo sed, hombre. Ah, vale. Mi rey del miércoles santo. Gracias por el host, Nico. Nico se ríe. Estoy enamorado de este Cristo, tío. Ahorita está la Virgen de la Hermandad de la Sed. Ya estamos en las cofradías del Miércoles Santo. Consolación en la consolación. Perfecto. Consolación de la iglesia. Está el sol este de la flautín. De Rocío, creo. No, la marcha Rocío. Vale, lo estoy escuchando.
Rocío, ¿no? Sí, con el solo del flautín. Bueno, hay dos machetes, solo el flautín. La otra reunión de Triana. Sí, Rocío y ¿cómo se llama la otra? El de Triana. ¿No? Bernardo. Sí. Con presentación al pueblo. Javi, te saluda. Bueno, hola Alejandro. Muy buenas. Estamos en las cofradías del Miércoles Santo. Aún. Después vamos a hablar de vísperas al final, de las de penitencia. Ahí en el refugio. Sí. Bueno, estamos con Cristo aún. Buena, Pili, ¿cómo estás ahí ya? Hola, Escamela. Después del vídeo, ¿qué vas a poner? Pues después del vídeo. Después del vídeo nos vamos, porque son 3 horas y 20 de vídeo. Alejandro. Están todas las hermandades de penitencia y después las de vísperas. Mañana sí, vídeos variados y cruces de mayo. Que iréis pidiendo. Mañana cruces de mayo. Hombre, Alejandro, mañana hay que descansar, tío. Dice, joe. Oye, esta semana no descansará, ¿no? No creo. Yo mañana. No sé. Menos mal, yo, porque la semana pasa 2 días. Ya, bueno. Pero no pasa nada, Google. Mañana curra, como no digo, hasta buen fin. Por fiesta de aquí, ¿o has dicho? Mañana. Ahí tenemos el de la foto, el altar del buen fin. Precioso altar el de buen fin. El mejor, sí, yo creo que el mejor para mi gusto. Pues sí. El José, la Virgen María, el Javi y sus apóstoles. La verdad que el altar del Buen Fin fue una pasada. Yo le dije cuando lo vi, fotón. Dice que si no hay ahora, golfa, que están preguntando. Jesús, Jesúsín, por favor. Sí, el altar es precioso, Es
que una de las cosas que preguntan no era, ¿eh? Sí, la verdad que el altar da gusto verlo, ¿eh? Jesús, si tú quieres con la golfa, yo te la doy. Después Javi me deja el mando y yo te la pongo. Sí, el mando. Yo te la pongo. Hago de matriarca. Eso va a desmontarlo después, no veas, ¿eh? No, ya. Madre mía. Tuvo que dar un trabajo montarlo. Uf. La verdad es que sí. Casi nada, ¿eh? La verdad que una estampa muy bonita. Sale de reina madre capitana, tú eres nuestra vida, tú eres. ¿Cómo la el palio de la bambalina de la del Buen Fin, eh? El palio. ¿Cómo mola las bambalinas del palio? ¿Vamos con la sacado, Javi? ¿Eh? Es de pedacitos de pasión. Está en YouTube, ¿eh? Vamos con la lanzada. El caballo que tiene la lanzada, ¿eh? ¿Está comiendo patriarca? ¡Pipas! ¿Me has escuchado la bolsa, cabrita? Descaída. Ja. Lanzada con tus caídas. Ya conseguí la planta, ¿no? Sí, te hay planta. Está la virgen. ¿Las compra tu madre o te las compra tú? Me las compré yo. Dice, hoy toca salado. Dice Jesús. Buena, Jesús, buena. Vale, José, no pasa nada. Baratillo, vamos con el baratillo. ¿Embarazado o no, José? Vale, José, hasta luego. Que estoy sin descansar y encima con mal cuero. Vale, no te preocupes, José, mejórate. Aquí seguimos. Recordamos, estamos aún en el Miércoles Santo. ¿Baratillo? Baratillo. Dice Mario, ahora el baratillo. Vale, José, no hay problema.
No te preocupes, José, venga. Descansa. Es muy bonito, sí. Y ahora el palio de del baratillo. Cayendo en la calidad, ¿no? Esa es la piedra. Que la han puesto una al lado de otra. No, mira, ¿no? ¿Y el que está arriba quién es? La verdad es que está arriba no lo sé. Sí, tararán. Madrugá, marcha madrugá. Sí. Coincidímelo, Jesús. Lo digo y lo pones tú. Me habían conocido siempre por la intro de Canal del Sur, que también tiene esa marcha siempre de la madrugada. Verdad y rizadas también esas. Oye, ¿en Galicia se pone eso? ¿Lo pone eso? Velas rizadas. Creo que por aquí no se lleva mucho la vela rizada, ¿eh? Sí. No se lleva mucho. Cristo de Burgos. Pasando por la seta de la Encarnación. Y ahí tenemos su altar. El altar de la hermandad del Cristo de Burgos. Junto a la Virgen y la imagen. Ya. Junto a la Virgen y la imagen de San Juan. Está guay. Le tenemos a la Virgen. Ah, pero la Virgen no llama a San Juan. Oye, ese monumento es moderno, ¿no? ¿Eh? ¿Qué monumento? El de la seta. Ah, no sé. No sé el tiempo que lleva las setas en Sevilla. No tengo ni idea. ¿El de la Z? Ah. Sí, no sé de qué año es, la verdad. Pero bueno, habrá gente que no le gustan y otra gente que le gustan las setas. Vamos con las siete palabras. La hermandad de siete palabras. Ahí tenemos al Nazareno. No, ya sé que ya lleva años, que no es nuevo, pero realmente no sé qué cuando nos hicieron, la verdad. Un crucificado. No, este es un Nazareno. Primero. El que va primero es un Nazareno. Hay Nazareno, hay crucificado y hay la Virgen. Dice Alejandro Reyes, mucho Betty. Oye, ¿este es Betty o qué? Okay. Puede ser. Usa Reyes.
¿Tú que eres del Betis? Atlético. Mañana juega el Sevilla con el Bilbao. Vamos con el, Cristo de, el crucificado de siete palabras. No sé yo, ¿eh? Dice madridista y bético. Ah, vale, muy bien. Bien, Alejandro, bien. No veas a San Juan, la Virgen, el Cristo. Y al, abajo hay dos Marías. Sí. Alejandro, ¿tú dónde eres? Dice, se inauguró en 2011. Anda. No lo sabía. Otra, pues fui allí el año que lo inauguró. En diciembre de 2011 fui allí. Que de hecho el desfile de bandas, del congreso de bandas, terminó en las setas. Y terminamos allí. Le pega mucho la banda, ¿eh? Sí. ¿Viste, Antonio? Ganó la Liga, la Copa de la Reina de Fútbol Sala, el equipo de Burela, la femenina. Campeona de la Reina de Fútbol Sala, el Burela de Fútbol Sala, femenino. Que es el mejor equipo del mundo, de Fútbol Sala, el de aquí de Burela. Ganaron la Liga, bueno, ganaron la Copa de la Reina. ¡Está Antonio Alejandro! Sí, yo. Porque el pobre cada día está solo, ¿eh? No entré ninguno. Dice Jesús, ¿sabes una cosa? Llevo aquí unos días y esta es una gran familia, me gusta. Pues claro que sí, Jesús. ¡Hola, Alex! Hola, de Sevilla me encanta, sí, la verdad que sí, ahí tenemos a Panaderos. Las imágenes... ¡Ah! Esta es Panaderos. Ahora mismo es Panaderos, Alex. La última del Miércoles Santo. Las imágenes secundarias están en la... Sí. Las imágenes secundarias están en la exposición de grupos escultóricos. Y aquí está la imagen del soberano. Y detrás, a la Virgen de Regla. Lo que no sé es por qué le pusieron a San Juan. Cuando no lleva. Eso que no lo entiendo. Me han llamado antimonio, me han turtado porque... Ya, y tú le llamas a tu perro policía. Vaya dos. Me han insultado, es normal. Yo me... Y tú le llamas res, siempre estás... Res. Parece... Hoy no lo llaman nada. Hoy no, pero es que parecéis pinipón vosotros dos. Parecéis hoy no lo he llamado yo, hoy me la llamáis. Hoy parecéis pinipón, los dos. Hoy no empezaste tú. Pero es raro que no empieces tú también, ya te lo digo. Es muy hoy raro. Hoy me ha llamado, pues yo lo llamaba. Ya. Dice Jesús, Javi, ¿cómo dices con estos trastes? Pues con los directos, Jesús. Estos trastes los he ido adquiriendo a través de los directos. Ahí está el grupo escultórico. Hoy me he cansado, hoy no. Ahí está el grupo escultórico de los Panaderos. En la exposición de grupos escultóricos. Que fue en el casino. Fue en el casino de Sevilla, donde pusieron la exposición. Dice, vinimos solos. Pero claro que sí, que es una...
¡Ah! ¡Otra capilla musical! ¡En serio! ¡Antonio! ¡Hala! ¡Ya tenéis capilla musical para el final! Este hombre, en vez de ahorrar los puntos de canal, va y los gasta. ¿Eh, Antonio? Dice, ole, no buscamos. Otra capilla musical, Antonio, en serio. No, es que ayer ya canjeó otra. Canjeó otro vídeo de capilla musical. Se ha gastado 3.000 puntos a lo tonto. Sí, la primera vez. No, la segunda, Antonio. Ayer fue la primera. Pues vale. Otra capilla musical para Antonio. Se ríe. Claro, pues vale. Esto es bueno para ti. Sí, hombre, ya lo sé. Pero cángete otra cosa con más cara. ¿Para qué vas a capilla musical? Es que tú también. Es para matarte, ¿eh? Tienes razón, Alejandro. Es para matarte. Vamos con el Jueves Santo. Los negritos. ¿Tiene otra cosa? Hay más cosas. ¿Otra cosa? Hay más, no, ya no puedes. Dice Jesús, yo estoy ahorrando. No me imagino para qué estás ahorrando. Oh, sí, me lo imagino, no sé. Ahí tenemos el palio de la Virgen de los Negritos. La Virgen de las Angustias. También, manto azul. Vale. Se ríe, Jesús se ríe. Acabamos de llegar a la mitad del vídeo ahora mismo, ¿eh? Cofradía, ¿eh? Ahora mismo es... Los negritos. ¿Es verdad lo de la Magna de Málaga? En teoría está apuntada para el 25 de septiembre, Alejandro. Pero... No sé. Más no sé, más. No sé si hay más informaciones. La mitad, otra hora y 40, por lo menos. Es mentira, pero ya no se sabe. Y hay que poner no otra. Se sabe todavía. No se sabe el día, está, de momento está apuntada para el 25 de septiembre. Pero pueden aplazarla. Pueden aplazarla aún. Pues aún me queda la mitad, por lo menos, Alejandro. El vídeo entero son 3 horas 20 y va a 1:44. Dice Alejandro, yo esperaría, ¿eh? Dice, leyó Jesús hoy, se reunirán en junio, leí hoy. Puede ser. Vamos con la hermandad de la exaltación. Yo creo que este año no hay ninguna procesión en ningún lado. Puede ser, Alejandro. Empecé a las 10:30. Vamos a llegar a las 2 horas ahora mismo. Y mañana Cruces de Mayo, Alejandro. Mañana directo de Cruces de Mayo. A este Cristo le han cambiado la banda, sí. La de Málaga.
Cierto. Se le, antes se llamaba El Sol, la banda del Sol, y se la cambiaron. Mi Corpus, sí, ya Mi Corpus. Paso Esperanza, sí, Alejandro, Paso Esperanza. Ahí está el altar. El Corpus era dentro de la iglesia. Y el Paso y la Esperanza. Sí. Sí. Alejandro, ¿tú dónde eres? ¿De qué zona de Sevilla eres? En esa banda tengo un conocido, dice Alejandro. Ahí tenemos a la Virgen. Sí, es de Cádiz, es de Cádiz, Antonio. Del puerto de Santa María. De otro pincha. Es del puerto de Santa María. El primero pones alfombras florales. Para el Corpus, Jesús. Ponemos alfombras florales para el Corpus, sí. Ah, vale. Las ponemos. Y en... ¡Ahí está mi hermandad! ¡Las cigarreras! Ahí tenemos al atado a la columna y a la Virgen de la Victoria coronada. Y al lado, el Cristo de la Púrpura. Podría hacer tercer paso cigarreras y sacar al Púrpura, al Cristo de la Púrpura. Le quedaría bien, Antonio. Me ha escuchado. Sí. Le quedaría bien, ¿no? Dice Jesús, yo esperaré a ver mi Macarena. No falta mucho, Jesús. Sí, sí, te he escuchado. Vale, vale. Sería un paso grande para la cofradía. Ya. Pero bueno. Y pondría la banda... La juvenil, ¿no? Y pondría la... A la juvenil de la cigarrera. Sí. Pero también... Sí, la cigarrera. Sí, sí, sí. Pero también rentabilizar el Jueves Santo también, Javi. Ya. Porque la madrugada en San Francisco Fradilla también. Ya. Le afectaría a la banda de música para llegar para la plaza de Triana, seguramente. A lo mejor le afectaría. A ver, la Virgen de la Victoria. Dice Lector, qué hambre tengo y no hay nada que comer. ¿Qué eres pipas, Lector? Te las mando, Lector. Sí. Segundo lo de directo. Oh, sí, también. Pero de cigarrera a Triana hay poco, ¿eh? Ya. Eso sí, hay poco tiempo. Pero bueno, si paren de hacer paso, va a tardar más en llegar el palio. Dame mi para Javi. Están en un puente. Ya lo sé. Pero en el otro, no el de... Es el otro puente. Monte Sion.
Vamos con la hermandad de Montesión. Anda. ¿Todos metidos ahí dentro? El, hasta el olivo y todo. Calle Feria. Ostras. Calle Feria. Sí. Mira allí dentro metido el olivo al. Al señor. ¿Dónde está este? La, los apóstoles durmiendo al, al lado de él. Qué raro, ¿no? Qué raro queda ahí el. El señor de la Redención. No de la Redención, de Montesión. No queda un poco amontonado ahí. Está bien, me gusta. Está bien, está bien. Vale. ¿Ves? Y ahí lleva el ángel delante. Montesión lleva el ángel delante. Ahí está el ángel. Yo lo veo bien, a mí me gusta, no sé. Jesús John Macareno por la Virgen. A mí me gusta, no. Por la Virgen Macareno. Como misterio prefiero el de Triar. A la Virgen te gusta. John Macareno o la Virgen. Y de Triana el misterio. Yo anti Macareno. Anti Macareno. Dice Jesús, yo lo veo correcto. Vale. Es broma, hombre. Nico, ¿me dejas la PC de pie o no? La PC de pie. Vas apañado. A ver, los rosarios son las bambalinas. Cada, en cada varal, un rosario. Dice Jesús, yo Macareno total. Quinta angustia. También buen altar la quinta angustia, ¿eh? Dice Nico, ¿qué has dicho? Vocaliza, que no se te entiende. Que te vaya a dormir, cateto. Te lo digo en susurro, llamando un mensajito, Nico, anda. Sí, es muy chulo saltar. Sí, el saltar está bien, ¿eh? La verdad. Dice, ¿qué ha dicho? ¿Qué? Nico, no le piques, anda. Dice, no, a Nico, no te va a gustar mucho el mensajito que te voy a mandar. El valle, vamos con el valle. Que sale de la anunciación. De ahí está la anunciación. Cuando fui en el 2015, entré a mirar al valle. Y por siempre, ya. Vamos con el segundo paso del valle. El nazareno. Ahí tenemos el altar. Bueno, altar. Lo han puesto en el paso, ¿eh?
Ya. Y dices, Jesús, Nico, eres de los míos. El próximo año que haya Semana Santa, tú no vas a tocar. Tú vas a venir aquí. me vas a tener que secuestrar. Me parece. Dice, no me llega el mensaje. ¡Eres el palio! ¡Anda, mira! Con la candelería, los faroles... Y el sin pecado y arriba de todo. El altar queda bien, ¿eh? Me gusta. Queda bien, así de ellos. Dice Alejandro, cuando haya Semana Santa, Javi nos deja de lado. Eso sí, eso es verdad, Alejandro. Javi ya no olvidará cuando haya Semana Santa. Pero os traeré. Os pondré imágenes después, digo yo. Pues que. Primero se tiene que llenar las redes de vídeos. Digo. Y encima dice que Jesús, seguro. Dice, y nosotros pasamos de él también. Ok. Y se ríe. Alejandro, no ayudas, ¿eh? No ayudas. Hermandad de Pasión. Vamos con la Hermandad de Pasión. Última del jueves. Después ya empezaríamos con la madrugada. Recordamos que después están las de vísperas también, ¿eh? No, no, déjate. Las de vísperas están... O sea, los altares de vísperas están en el vídeo también, ¿eh? Hasta el señor de pasión. Está bien, ¿eh? Después la Virgen de las Mercedes. O Merced. Y falta la capilla musical, cierto, Jesús. La capilla musical para Antonio. Por pedirla, por canjearla normalmente. Segundo día consecutivo. No. No, ni nada. Ayer 3.000 puntos y ahora otros 3.000 puntos. Se ha gastado. Es el primer día, chaval. No le hagas caso al patriarca. No. Lo he gastado ayer y lo he vuelto a gastar hoy. Ya me dirás qué vídeo te pongo, ¿eh? De capilla musical. Mañana me la pone, ¿vale? ¿Cómo que mañana? Dice, un vídeo de eso para terminar. Mañana me la pone, no te... ¿De mañana? Yo cuando termine el resurrección. ¿Resurrección? ¿No vas a ver de vísperas? Es que yo después me voy a dormir. Nah. Es igual, alerta, lo tenemos fichado. A Julián aún le hay que aprender también dos de capilla musical, de las marchas, ¿eh? Por mandar dos seguidas. Que tampoco me olvido.
A esta de la tarde en silencio. Comenzamos con la madrugada. La túnica bordada del Cristo de Nazaret del Silencio. Reo de muerte, la quiere. Y el palio, otra joya, ¿eh? Pero, ¿eh? El palio del silencio es una joya. Con esa crestería que tiene, la verdad. Que da gusto, sí, el silencio. Ese palio mola mucho. Gran poder, vamos con el gran poder. Anda, mi señor de Sevilla. Le han puesto la túnica bordada en el altar, ¿eh? No llevo eso cuando salió a la plaza. La bordada. O saliera con la lisa. ¿Con cuál salió? ¿Y la virgen? Espera, espera. La virgen en su sitio. Pero a la misa esa de la plaza sacaran al gran poder. Hacia afuera. No me acuerdo. No sé si iba para la bordada o llevaba la lista, no me acuerdo. Sí, fue con la bordada. Vale. Qué grande eres, hijo. Qué belleza. Qué forma de andar. Te vienes arriba, ¿eh, Antonio? Yo cuando estuve en el silencio flipé. Y tenía más gente San Judas Tadeo que él. Ostras. Ahí viene el palio. A ver. Está enchulada, está... Está en su sitio. Y San Juan al otro. Sentencia. La Macarena. La manda la Macarena. ¿Qué es? La pluma y el... ese... Ahí está el grupo escultórico.
Dice Jesús, ¡ole mi sentencia! El gran poder salió con túnica, ¿verdad? Sí. Sí. Y Javi se emocionó. Vámonos, mi arma. ¡Centuria! Dice Alata. So. Y yo el señor de la sentencia, la cruz guía. No silbes. Ya para. Dice Alejandro, ¡viva Triana! He parado. Ya, dije ¡viva Triana! No sé qué he escuchado. ¿Qué pasa con tu hermana? ¿Eh? Dije ¡viva Triana! Ah, ¡viva Triana! Lo ha dicho Alejandro, viva Triana. Dice Alejandro, Antonio, te falta un tornillo, ¿no? Dice Jesús, al cielo con el rey de reyes. El tornillo lo tengo bien, hombre. Hombre, te he dicho que dijo Alejandro, viva Triana, tres veces. Y dijiste tú, no sé de tu hermana. Pues vale. Pues muy bien. ¡El palio de la Macarena! ¿Ya lo has quitado? No, tenemos el palio de la Macarena. Dice, siempre me parte el tímpano. Pues junto a la Macarena ha quedado bien, ¿eh? La verdad que ha quedado bien la Macarena, ¿eh? ¿El pistón dónde lo han puesto? Por el otro lado, para su lado. Un poco soso. Dice Alejandro, lo veo roncando 5 minutos. No, yo más que de Beatriana me voy. Alejandro, no me hagas poner una encuesta, que lo pongo. Vamos a ser malos. Dice Jesús, una cosa, yo soy psicólogo, puedo ajustar tornillos. Bueno, Jesús, bueno. Papá. Ponla. Nico se ríe. El Calvario. Vamos con el Calvario. Cuarta hermandad de la madrugada. Antonio. Te vale, ¿eh? ¿Qué te escuché? No me vengas pintando la mona. ¿Qué he escuchado? No me hagas ser simpático. ¿Qué dices?
¡Que no me hagas el simpático! Y de Jesús, ¡Macarena, guapa! Dice Nico pintando monaje. Es verdad. Claro. Que dice claro, sí, claro. No, claro. La Macarena, aunque fue la reina de España. Dice Antonio Sordo. La Macarena, la Macarena. Dice, lo vamos a llevar a Gaes. ¡Triana! ¡Vamos con Triana! Gaes, se lo repito. Antonio, ¿dónde eres? ¡De Málaga! ¡Jesús! Yo de mi casa. Sí, di que ahora. Oh. Ahí estaba. Onda, las potencias de plata. De mi casa. Cruz. ¿Y esa cruz? Qué raro. Qué raro que lleves esa cruz, que tenga esa cruz puesta. Y las potencias plateadas. Está en la exposición, sí, de imágenes secundarias. Ah, claro, estaba la cruz en la exposición de grupos escultóricos. Dice María Chao, ole Triana. Ahí está. El caballo. Ole, mi arma, vamos de frente, tío. La cruz ahí, ¿no la ves? ¿Es una cruz de guía? No. Oye, el fallón ese no es de Triana, ¿eh? El negro ese de la Macarena o de algún lado. Sí, es verdad, no es de... De ese paso no lo es. Pero supongo que lo pondrían para no estar vacío, tan vacío el ese. No. Pam, pam. Ah, la que tenía el señor. ¿Me lo acuerdo de guía? No sé. Parece de Triana. No, es una cruz del Cristo. Bueno, también tenía las potencias plateadas. Ahí está el palio en la exposición In Nomine Dei. De mi arma. Pam, pam, pam. El negro es del proyecto original del misterio. Anda. Vale, Jesús. Otro detalle que no lo sabía. Que venga la Macarena y supere. Dice María Chaguapa.
Después viene la carretería, ¿no? Después vienen los gitanos. Sí. Entonces Jesús lo supera. ¡Ay! Que solo pusieron a la Virgen, ¿no? Que solo han puesto a la Virgen, a la Esperanza de Triana. La han puesto solísima. Pam igual que siempre. No, pero no le pusieron casi nada de adorno, ni nada. No. Estaba solísima. Los cuatro fallones, los ocho en eso. No. Y la vi en zoom sola, la de atrás. Dice, gitanos, oh, increíble. Y la vi con dos candelabros. Para pa pa pa. ¡Que te duermes, Antonio! Adelántame al cachorro. De lado. Dice el alcalde, le he dicho en 5 minutos dormido y no, casi. Carretería. Comenzamos Viernes Santo. Gran vídeo este, ¿eh? Hay uno de cada día, pero bueno, yo cogí uno unificado. Todo unificado. Pero hay vídeos de cada día, ¿eh? Al palo, Alejandro Reyes. A la cruceta, más bien, Nico, a la cruceta.
Suena luz eterna. Sí, luz eterna. Me acuerdo el día del estreno, nuestra marcha, cuando lo tocaron con el violín, el solo. ¿Estaba allí o qué? No, pero he visto el vídeo del estreno. En El Salvador fue el estreno. O sea, el concierto. ¿Está la Virgen de la Carretería? Es su iglesia, ¿no? Joder. Soledad de la Buenaventura. Queda un poquito menos de una orilla. Quedan 55 minutos. Uy, ¿cuántas veces se te abrieron la boca ya, Antonio? ¿Cuatro veces? ¿O cuatro veces se te abrieron la boca ya? A mí me cambia más que a ti. Ya lo sé. Nico se ríe. ¿Qué vía le queda al paso Caoba y Plata? Sí, más que vía el cacho helado. A dormir. Ya me vas a dejar solo, claro. Me va a dejar solo ya. Entonces mañana me ponen el vídeo, ¿no, Javi? Sí. Vete pensando uno, ¿eh? Una capilla musical. Un vídeo de capilla musical. Hombre, es que están haciendo unos convenios, unos ratas. Esta gente, lo que tú tienes en el chat son... Creo de muerte. Dice de la eterna. ¿Solo? ¿Solo qué? Digo aquí. Unos ratas, no se ponen en el disco, ¿no? En el disco, que me dejan solo. Claro. Ahí no tiene pantalones de poner la voz. El perro policía, el de la PCP.
Esta gente no te pone. ¡Está viendo el cachorro! ¡Ole, mi arma! Dice Jesús, yo estoy, pero soy nuevo. Yo con gente que se queda dormido en llamada no me meto. Bueno, si tú te levantaras a la misma hora que me levanto yo, hablaríamos ya. Sí, es súper bonito, mariachi. Mientras que yo me levanto, tú te estás haciendo una P. ¿Qué raro hace que el cachorro lleve los candelabros o los arbotantes y los faroles? ¿Es necesario los faroles? ¿El trueno que está allí en la basílica? No, o sea, en la calle va con los arbotantes en el paso y un poquito más para abajo los faroles. No sé, es raro que lleve faroles y arbotantes. Dice Alejandro, ¡Antonio, a dormir, hombre! Espera, que no nos salió la O. Ni lo sé ni me interesa. Virgen de patrocinio. Las flores rosas. Jesús, os quiero. A ti también, Jesús. Vamos con la O. Pa pa para pa pa. Thank you.
pa pa ra ra ra. Virgen de la O. El anterior párroco de la O es amigo mío. Yo estuve en la O. De hecho, tengo la medalla de la cofradía. La compré cuando fui en 2015. Y entrían al lado. ¿Eh? San Isidoro. Y aparte de la O, Javi, en alguna banda más. Sí, en alguna banda más estuve en ella. Estuve en La Estrella, estuve en la Empresa del Triana, estuve en la Macarena. Intenté ir a Los Panaderos, pero estaba cerrado. Fui a Los Terceros, fui a El Salvador, fui a Gran Poder. Esa es la cena, ¿no? Pues sí. Y de aquella aún estaba... ¿Cómo se llama? Estaba también esta Exaltación aún, cuando fui. He ido a la Anunciación también. Estaba el Valle. No sé si me he quedado alguno. El Cachorro, ¿no? Que estaba cerrado cuando fui. Vamos con la Montserrat. Creo que no me queda más. Creo que no he ido más. No, creo que no he ido más. Buenas noches. Buenas noches. Anda, pensé que pusieron los ladrones. Sin embargo, Carretería no puso los ladrones en el altar. Pero Candelaria sí. Bueno, lo que te he dicho, Nico, es la de Sevilla. Más que fui a ver. En esos dos años, porque fue en 2011 y fue 2015. Y en 2011 también fuera a Triana, fuera a la Estrella, para poder. Fui a menos. El primer año fui a menos.
La verdad que me traje bastantes pulseras cuando fui a Sevilla en 2015. Las 3 de la cena, las 2 de pasión, de la lanzada. Las 2 de Triana, las 2 de la Macarena. Me traje bastantes pulseras. Un día las enseñaré de todas las que tengo. Palo de Montserrat. Dice, ya tengo 3.010 puntos. Muy bien, Jesús. Tú no hagas como Antonio. Tú ahórralos. Tú ahórralos. Uepa. No, ya, si enséñate una vez la bolsa. Ya, ya lo sé. Pero un día sacaré todo lo que tengo. Y así las veis. Os voy enseñando una por una. Incluso, Jesús, la de estudiantes la tengo también. Tan, 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 tan. Tengo la de la pasión, no acaba. La de la pasión. Hola, Dani, muy buenas. Vamos con la mortaja. El altar de la mortaja. Metemos el altar de la mortaja. No está nada mal. Tú coleccionas rosarios, anda. Yo unas pocas estampitas y las pulseras y pines y las medallas, pero medallas tengo poquitas. Comer pipas viendo Semana Santa es muy cofrade, ya lo sé. Pero la cita papelera, evidentemente. Claro que sí. Yo soy, parezco un loro. Soy un viciado a las pipas. Ah, si antes tiene una pulsera nueva. No lo sabía, Jesús. Tanto no sé. Te ríes. Bueno, empezamos el Sábado Santo con el sol. Después, cuando podamos pasar resolución, tendremos las vísperas aún, Está Balón de Dolores y el sol detrás. Para papá. Y hace sol. ¿En serio? Bueno, sí, y hace, en el vídeo hace sol también. Es bonito el sol para ser joven respecto a los demás, sí. ¿Por qué estudiantes? Bueno, porque los estudiantes agregó la titularidad del custodios de Monsagro. Ah, vale.
están las tres figuras del sol, de la palio del sol. La Virgen, San Juan, María Magdalena. El palio de esta cofradía creo que es pintado, dice Dani. Puede ser, ¿eh? Lo de arriba, ¿te refieres? El techo de palio. Puede ser, ¿eh? Buenas noches, Alejandro. ¿Te vas ya? Los arbitas, estamos con los arbitas. Hasta mañana, Alejandro. En el palio otra cosa, puede ser, no sé. La verdad no sé. Yo la verdad que no tengo mucha idea, la verdad. Si has pintado o no. La voy a acabar. Sí, los arbitas. Papá. Recuerda, mañana cruces de mayo. Turno para ellos en el canal. Queda bien, ¿eh? Te encanta, ¿eh, Mariocho? Y el palio. Ping, ping, piribiribi. El palio de servitas. Param, param. Param, papam. Jesús, al final de ayer estuvimos hasta las 3 de la mañana. Vamos para la Trinidad, Sagrado Decreto. Gracias por el raid, Cristian y Satinguave. Muchísimas gracias, Cristian. Uf, yo ya me lo podía más. Ya, Jesús, ya lo sé. Ya lo supuse. Pues ya supuse que por la hora te tenías que ir a... Te ibas ahí antes. Pero es lógico, ¿eh? Es normal. ¡Ay!
Recordamos. ¡Hola! De nada, hombre, gracias a ti. ¿Qué tal el directo? ¿Bien? Buen directo, ¿no, Cristian? Allí tenemos al famoso Cinco Llagas, donde se quedó dormido Antonio. Con Cinco Llagas y Triana. Sí, tú sabes. Bien, Cristian, bien. Sí, en serio. Un día se durmió con cigarreras estando el San Gonzalo en campana. El lunes. El martes se durmió con otra cosa. Y el sábado se durmió con Cinco Llagas en el campana. Un día con Triana, otro día con cigarreras. Este hombre. ¡Ah! Y el martes con Centuria. Me alegro, Cristian. Me alegro que tengas más espectadores poco a poco. Pues la verdad, que te... ¡Hombre, aún sigues despierto! ¡Que te has dormido! ¡Con Cinco Llagas! ¿Qué voy a decir? ¡No es mentira! ¿O acaso es mentira? ¿Me estás dormido? ¿Qué culpa tengo yo? ¡Lo tengo que recordar! ¿O me vas a decir que no? No sé, no, no sé, ¿cómo que no sabes? Madre mía. ¡No me acuerdo ya! ¡No te acuerdas! ¡No, Nina! Ahí está la Trinidad. Sabe, dice. Es que dormir, Antonio. Madre mía. Pues, vale. Sin problema. Aún nos falta ver los altares de las vísperas. Aún. Estamos en el sábado de las hermandades, de penitencia, y faltan todas las vísperas aún. Que van después. Ala, ya con las pipas. Pam, pam, para. Pam, param, pam, pam. Chispum. Cofre de salto entierro. Tenemos la canina. La tenemos en el paso, la canina. Yacente. Santo entierro. ¿Eh? ¿Lo han dejado ahí? ¿En serio? Javi, ¿os conocéis aunque sea por foto? No, a Antonio no, de hecho no lo vi aún, ni por foto aún. A Boquerón sí. Sí lo he visto por foto y por vídeo. Por Khan, pero... Antonio, ¿no? El paso del duelo.
¡Ostras! Igual que en la cala de Guadaira. La canina de Guadaira, la cala de Guadaira, el Santo Entierro y el Paso del Duelo. Está todo... Se parece muchísimo. ¡Soledad San Lorenzo! Ya tenemos en el altar. La canina mola el vídeo de TikTok. ¿No has visto el vídeo de la canina con la marcha eternidad? A mí no tiene tela el vídeo, ¿eh? ¡Resurrección! Última de penitencia. Sé cómo se emociona a unos chicos. Y yo... ¡Ah, vale! Ya sé cuál es, Jesús, ya sé cuál es. Y la Virgen de la Aurora. Paso de palio de la resurrección. Pam, pam, para, para. Suena Reina de Reyes. De Virgen de los Reyes. Pararán, pam, pararán. Resurrección, sí. El rey ha resucitado, sí. Pam, 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 pam. La verdad que una de las mejores imágenes de resurrección, ¿eh? El de Sevilla. Virgen de la Aurora.
y las que quedan por hacer. A lo mejor Jesús nos sorprende con su resultado para Oviedo y... A lo mejor se convierte en una de las mejores, quién sabe. ¿Verdad, Jesús? ¿Qué se la vas a encargar al maestro? Vamos, comenzamos con las vísperas. Hermandad de la misión. Pa 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 ta ta. Exacto, se puede sorprender, claro. Pero ya está en proceso, o aún está pendiente de empezar, Jesús. Sí. También me habían acompañado. Sí, me da la cruz de tamaño, Nico. Pino Montano. Anda. Ah, el capataz de estudiantes es costalero de misión. Anda. Vale, vale. No lo sabía. Pa 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 pa. Ah, está guay las pulseras, Jesús. Está bien, la verdad. Luz en nombre de Bella Vista.
Vale, Jesús. Sin problema. Pues avísame y te mando ya una de Mundo Cofrade. Palio de Bellavista. Pasión y Muerte van también tocando la Capilla Musical de Gólgota de Huelva. Vale, Rosas de la Aurora. ¿Cuándo son, Jesús? ¿Los Rosas de la Aurora? ¿Sobre qué día? Abrirle un poquito la tarde. Cristo de la Corona. Imagen que fue la imagen del Via Crucis de las cofradías de este año. Ahora tenemos esa foto de los del Via Crucis. Está el Cristo de la Corona. Imagen perteneciente a la catedral. ¡Suena pecador! Acordación parroquial, bendición y esperanza. Pam 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 pam. Te digo yo. Normalmente en mayo y octubre cada hermandad lo celebra cuando quiere. Ah, vale, vale. Claro, se puede hacer, ¿eh? Podemos ver Rosario de la Aurora. Y también las procesiones de impedidos. Divino Perdón. Que a partir del año que viene va a presentación al pueblo. Divino Perdón. Thank you.
Recordamos, estamos viendo las vísperas, las hermandades de vísperas, los altares. Palio del Divino Perdón. ¡Espera, te tira la coronada! ¡Pam, para, pam, 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 para, pam, 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 pam! ¡Vamos con la milagrosa! ¡Víspera del sábado de pasión! ¡Cristo de la esperanza! ¡De la hermandad de la milagrosa! Vaya diferencia, en la túnica verde a la túnica esa rojiza. Para. Que de verdad, van a ampliar el paso de la milagrosa. Y va a haber una reestructuración. El palio. Lo presentaron hace poco, el proyecto de ampliación del paso, de la milagrosa.
la Virgen María. Torre Blanca, misterio de Torre Blanca. Te falta poquito para terminar el día de hoy. 7 minutos para terminar el día de hoy. Te pasas info, vale. Pues mira, Jesús. Vale. A lo de la procesión de impedidos, eso ya lo... Sí, me enviaron, Nico, ya lo vi, que me enviaron una foto de la hermandad, es verdad. Ya le echaré un vistazo, ¿vale, Jesús? Creo que me lo dijeras al principio, Nico, de que eras desde el primer día, me parece. El primer día que te di el WhatsApp, ya me dijiste que eras de esa hermandad. No, creo que sí, creo que desde el primer día me dijeras que eras de Torre Blanca, tú. Ya desde Semana Santa, cuando te uniste a la familia. Ya desde Semana Santa, ¿cómo pasó el tiempo, Nico, eh? San José Obrero. Falta Padre Pío, la agrupación parroquial San Jerónimo. Después de San José Obrero. Si yo conocí este canal por Semana Santa de Valladolid, ya. ¿Qué fue? ¿Por el raid que me hizo el de Santa Valladolid? No. Que me hiciera un raid. La verdad que se pasa de Valladolid, ya me hizo varios raids, La verdad. Dice Javi, ¿te haces creer? Va, no sea para tanto, Vamos, yo creo que... A ver, que cuando hay fiesta, ganas de fiesta, me animo a la fiesta, pero bueno. Pero intento hacer a lo mejor para vosotros. A mí esto me gusta. Intentamos ver un poquito de todo, ya que ya veis que el mundo cofrade es un abanico de cosas. No es solo procesión en la calle. A mí me gustaría ver algo, o sea, poner algún escultor tallando en directo o algo. O vídeos de escultores tallando. O vestidores vistiendo. ¿Sabes? Te emocionas, dice. Eso fue el otro día, me emocionaba. Cuando pusimos lo de Agrupación Musical San Juan de Bailén. Me costaba hablar un rato. Al principio. El lunes. Hace una semanita casi. Cuando me llegó el regalito del sobre. De las pulseras de la M San Juan Bailén.
pam 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 pam. Padre Pío, penúltima hermandad. Y el paso de palio. Vamos con la agrupación parroquial de San Jerónimo. No, no mucho Jesús, la verdad. No te voy a engañar. Muy cofrade no es. Pero tranquilo que no me da la lata ni nada de eso. Pero cofrade no es mi novia. Parabarán, parambam. Ahí estaba el vídeo de hoy, de Pedacitos de Pasión. Pues no hay mucho más que poner por el día de hoy. Mañana más o menos sobre las 9:30, 10, haremos el directo de Cruces de Mayo. Pondré algo por Instagram para ir apuntando, o sea, para que me diga gente qué cruces de mayo conocen y tal, para poner. No sé si queréis comentar alguna cosita más antes de irnos. ¡Moló! A mí me ha gustado, la verdad. También en YouTube lo hay por... ¿cómo se llama? Buenas noches, Mariocha. Descansa. Nos vemos para la próxima. Bueno, también vamos a dejar el directo aquí. Estudiantes. Y el del el altar de Buen Fin también. Pedazo de altar de Buen Fin, madre mía. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir. Mañana a las 9:30, 10 más o menos, en el directo de Cruces de Mayo. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Saludos.